Bueno, les decía entonces, esto es un polinomio, bien, lo pueden separar, son cuatro monomios, cuatrinomios, o directamente un polinomio. Poli significa mucho, ¿verdad? Bueno, dice, actividad 1, identifique el grado de los siguientes polinomios y diga si está completo. En caso contrario, ordénelo en forma decreciente. Bien, el grado de un polinomio es el exponente más alto al la que esté elevado alguna variable. Por ejemplo, en este caso, sería un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque la variable más grande, la que está elevada al número más grande, es 2, o sea que es de grado 2. Si yo tuviera aquí más 5i al cubo, esto ya sería un polinomio de grado 3, porque el exponente más alto al que está elevado, la variable es 3. Y así puede ser polinomios de grado 4, 5z a la quinta, y es un polinomio de grado 5. Bien, es bastante simple el concepto de grado. El número más grande, el que está elevado, el polinomio. Cualquiera de los términos de un polinomio. Bien. Después nos dice que hay que ordenarlo. O sea que, ¿cómo se ordena un polinomio? De forma decreciente. O sea, desde el grado más grande, el grado que le sigue, el grado que le sigue, el grado que le sigue. Por ejemplo, tenemos 5x a la quinta, perdón, 5x a la cuarta, más 2x menos 4, más x al cubo. Bien. ¿De qué grado es el polinomio? El polinomio grado 4. Bien. Un polinomio de grado 4. Vamos a poner bien. Grado 4. Bien, pero no está ordenado. Para ponerlo ordenado, tendríamos que poner primero el monomio que tenga el grado más alto. O sea, 5x a la cuarta. Después el que le sigue, x al cubo. Después el que le sigue, sería x al cuadrado, pero yo no tengo un x al cuadrado. Por eso me dice que lo tengo que completar. Bien, para completar un polinomio, ustedes pueden poner más 0x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 0 por 2, por x al cuadrado es 0, o sea que no va a afectar. O sea, este término se anula, termina siendo 0 y no vale nada, pero se pone para que quede completo. Bien, después, ¿qué sigue? X, que sería x a la 1, ¿verdad? O sea que sería más 2x. Y por último, el término que no tiene exponente, que no tiene variable, sería como poner menos 4x a la 0. Cualquier número elevado a la 0, vale 1. Bien, o sea que esto vale 1. Menos 4 por 1 es menos 4. Entonces queda así. Por eso se ordena de mayor a menor. Y se completa. En este caso había que completarlo. Bien. Dudas, consultas, preguntas. Así quedaría la respuesta del primer ejercicio. Todo bien por el momento. Bueno. Si tienen dudas, me paran. Bien, vamos con el ejercicio 1, 2. El 1, 2 me dice. ¿Quién me dice el 1, 2? Dice, el polinomio p de x es igual a 7 más x a la quinta menos 3
x al cubo menos 6x. Y me dice, indique el grado, ordénelo y complételo. Bien. Grado, ¿de qué grado va a ser este polinomio? De grado 5, porque es el exponente más grande que hay aquí. Aquí tengo exponente 3, este es exponente 1, este es exponente 0. Bien, o sea que es de grado 5. Después, ordénelo de mayor a menor. Y complételo en el camino. Bien, el primer término es el más grande, o sea, x elevado a la quinta, con el exponente más grande, ¿bien? Después, el que le sigue, no tengo algo elevado a la cuarta aquí. O sea que, para dejarlo completo, yo directamente voy a poner 0 por x a la cuarta. Y nosotros ya sabemos que esto después es 0, porque 0 por lo que sea, es 0. Bien, ¿qué término sigue? X a la quinta, x a la cuarta, x al cubo. Menos 3x al cubo. Bien. Y después x al cuadrado. Pero no tenemos ninguno con x al cuadrado. O sea que más 0x al cuadrado. Después, menos 6x. Nosotros ya sabemos que esto es un 1. Y por último, más 7. A ver, ¿se ve bien? Sí, más 7, ¿bien? Entonces, ahí quedaría el polinomio completo y ordenado. ¿Qué grado es? Grado 5. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? Vamos a ir poniendo... Ah, sí. Voy a poner a qué grado es, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, se entiende. Es que no había leído bien la consigna, perdón. Ah, perdón, dice... ¿Qué dice la consigna? Indique el grado de los polinomios, diga si está completo o no. En este caso no está completo porque lo tuvimos que rellenar aquí y aquí. Complételo si está incompleto y ordénelo de forma decreciente. O sea, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, esa es la consigna. Ahora, sí. Bueno, C, ejercicio 1-3 sería, me dice, menos 4, x a la sexta, más 7, x al cuadrado, más 3x, menos 2. Bien, pregunta, ¿está completo este polinomio? No. No. Le falta el término x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo. Bien, o sea que eso van a ser cuando hagamos el polinomio. Bueno, ¿y qué grado va a ser este polinomio? Perdón. 6. Grado 6. Perfecto. Entonces nos quedaría, si lo completamos y lo ordenamos de mayor a menor, nos quedaría menos 4, x a la sexta, más 0, x a la quinta, más 0, x a la cuarta, más 0, x al cubo, y después, ¿qué sigue? De x al cubo, x al cuadrado, más 7, x al cuadrado, más 3x, menos 2. ¿Bien? Así es el polinomio completo.
Buenas. Hola. Hola. Estamos con el ejercicio 3. Pasamos al 4. Por mi parte, sí. Bien. Bien, ejercicio 4. Dice 2x más x al cuadrado más 5x a la cuarta menos 2. Bien. Este polinomio va a ser un polinomio de grado 4. Bien, ¿y si y está completo esto? No, le falta el cúbico. Perfecto. Nos falta el x cúbico. Y hay que ordenarlo, ¿sí? Y todavía hay que ordenarlo. Bien, y ordenado nos quedaría como 5x a la cuarta más 0x al cubo más x al cuadrado más 2x menos 2. Bien. Ordenado. Completo, grado 4, y esa es la respuesta del ejercicio 1-4. Bien, ahora les pregunto la última. En el último ejercicio dice h de x, el polinomio h de x es 3 más 5x. ¿Grado del polinomio? 1. Perfecto, grado 1. ¿Y está ordenado? No. En este caso no. Sí. Está completo, pero no está ordenado. Ordenado quedaría 5x más 3. ¿Y está completo? Sí. Tengo una pregunta, Mauri. Décime. Cuando nosotros lo ordenamos, le ponemos la letra con la que se identifica el polinomio completo, el x sub h, perdón, h sub x. Póneselo, sí. Digamos, viste que vos lo sellas el cuadrito, pero ya ordenado sin ponerle, por eso te consulto. Así. Sí. A la hora del examen lo completamos así. A la hora del examen, mientras más claros lo puedan dejar, mejor, o sea, en el examen háganle así grande la H, la X, y háganle tres flechas así y una R gigante de respuesta. Porque esas aclaraciones nunca sobran en un parcial. Así que sí, lo mejor es que escriban todo. Bueno, dale, gracias. Bueno, eso sería el ejercicio 1 de la guía de polinomios. Pasemos al ejercicio 2. Bien, ejercicio 2 dice, encuentra el valor numérico de los siguientes polinomios para los valores indicados de A. Indique en qué casos A es raíz de dicho polinomio. ¿Bien? Sí. Perfecto. ¿Sería reemplazar? Claro. Lo que te está diciendo es, por ejemplo, en el ejercicio 2.1. Te dice, tenés la función 2x cuadrado. Bueno, la función no, el polinomio. El polinomio 2x cuadrado menos x más 1. Y te dice, calculalo. Si x fuera igual a 1. Y es reemplazar. Todas las x ahora son 1. Entonces tenés 2 por 1 al cuadrado menos 1 más 1. ¿Bien? Menos 1 más 1,
se cancelan y 2 por 1 al cuadrado, 1 sería 1, 2. 1 por 1 es 1, por 2 igual a 2. O sea que esta es la función e de x. Y esta sería la función e, pero x ya no es x. X ahora es 1. O sea que sería e de 1. ¿Bien? Y reemplazan todo lo que eran x con unos. Después te dice, ahora todas las x valen menos 2. Listo. Entonces ya tenés que decirme, ¿cuánto vale? ¿Qué resultado te da si x vale menos 2? Sería e de menos 2. ¿Y cómo quedaría? 2 por menos 2 al cuadrado menos menos 2 más 1. ¿Bien? ¿Me siguen? Lo único que hice fue reemplazar x con menos 2. Y resuelvo. Estos son números, o sea que tengo menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. O sea, 4. O sea que es 2 por 4. Menos por menos me da más. 2 más 1. Por último, 2 por 4 me da 8. Más 2 más 1. Esto me va a dar 11. O sea que en la respuesta van a poner e de menos 2 es igual a 11. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Uy, mira, se me va a la pantalla. Sí, avísenme porque... Sí, se entiende. Me emocioné. A ver. Lo que hay que hacer es reemplazar x en el valor que te dé. Y después calcular. Y el valor que te dé, esto en funciones, pues si ya vieron funciones, es la imagen del punto. O sea, imagínate que esto representa una función. Una función que es una cosa así. 2x menos x. No vimos todavía función. Ya lo van a ver. O sea, este es la antesala, es el tema que sigue. ¿Bien? O sea, es para que se den cuenta, si este es menos 2, este valor que les da aquí es 11. Y cada punto en X tienes un valor en Y. O sea, es como asociar dos números. Bien, pero la verdad que sí, nos estamos yendo del tema. Lo importante es que la respuesta nos da que, reemplazando en esta función, menos 2 nos da 11. Que no te dejes con eso de momento. Bueno, está bueno igual la gráfica. Sí, 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 ya. Todo un artista después de tanta gráfica. Bien. Y después me dice, encuentre el valor numérico. Después al último me dice, bueno, ya lo borré, pero es 2x cuadrado menos x más 1. Y te dice que x es igual a 0. ¿Cuánto me va a dar? Y bueno, es 2 por 0 al cuadrado menos 0 más 1. 0 al cuadrado es 0. 0 por 2, 0. O sea que todo esto es 0. Menos 0 más 1. Directamente es igual e de 0, porque x vale 0, es igual a 1. ¿Bien? Esa sería la tercera parte del primer ejercicio. Y después te pregunta, indique en qué casos el número que elegimos, el número que me da, es raíz del polinomio. ¿Bien? ¿Ustedes cómo se van a dar cuenta que es raíz de un polinomio? Porque esto les tiene que dar cero. Si esto les da cero,
este número es raíz del polinomio. Como en este caso ninguno de los tres nos dio cero, ninguno de los tres es raíz. ¿Bien? ¿Está claro eso? ¿Y tenemos que buscar el valor que lo hace cero, la raíz? No. En este caso no. Se puede buscar, sí, pero en este ejercicio no te lo pide. Te dice, encuentra el valor numérico, que en este caso que nos había dado 1, ese es el valor numérico que hay que encontrar, y te dice, y te pregunta, ¿este valor con el que vos encontraste este valor numérico es una raíz? Vos le tenés que decir no. ¿Y por qué? Porque el valor numérico no me dio 0. ¿Bien? Mauricio. El valor numérico da... Sí. Perdón, no sé si iba a hablar a alguien más. Yo decía que sí entendía. No sé si los demás. Yo te iba a preguntar si nosotros podemos partir por el ejercicio haciendo, por ejemplo, utilizando el polinomio e intercambiando el valor de x por el valor que vamos a usar. Por ejemplo, el otro es f de x, ¿no? Empezar por s, f de menos 1 y así, en vez de hacerlo dos veces. No sé si ¿Cómo estoy explicando bien. O sea, pillamos f de x. ¿Y qué crees que hagamos? Claro, que por ejemplo, en vez de poner, como por ejemplo vos hiciste ahí en la pizarra, ¿no? E de 0, ¿no? El polinomio, bueno, que partir por E de 0 y resolver así. ¿Directamente? Claro. F de X. Ah, como prefieran. El problema. Tenemos F de, voy a decir que no pongamos F de X igual a X al cubo menos 6X cuadrado más 9X, sino que directamente reemplacemos y pongamos el valor. Partir por el polinomio principal, pero de ahí seguir con el polinomio que utilizando el valor que necesitamos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el primer caso sería f de 0. Claro, porque yo pensé que nosotros teníamos que marcarlo al final. Eso sí, como estabas explicando. En realidad, para marcar todo y demás. Perdón, había una araña. En realidad hay que irlo haciendo f de 0, f de 0, y hay que irlo bajando si quieres que quede prolijo, pero después de hacer 50 ejercicios ya directamente lo pones al principio y al final nomás. Pues ya sabes que todo eso es igual a f de 0. Ah, bien. ¿Esa era la duda? Sí, sí. Bueno, y si no hay más dudas, sigo. Bien, f de 0, reemplazo todas las x con 0. ¿El guía están haciendo? No lo encuentro. ¿Sería este que decía polinomios para ingreso? Sí, polinomios para ingreso. Al final del apunte están las actividades. Actividad 2. Está en la página 6, Jenny. Ah, bien, ahí está. Gracias. ¿Estamos? Sí. Bueno, f de 0. Este cálculo es re fácil. ¿Por qué? Porque tenés 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 9 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Es 0. O sea que f de 0 es 0. Y yo que te dije hace un minuto, claro, que si el resultado numérico es 0, este 0, este de aquí, es raíz de este polinomio, de aquí. Bien, o sea que en este caso ustedes tendrían que marcar 0 es raíz de este polinomio. Bien. Sí, vamos bien. Con f de menos 1.
Yo a cada punto de esos le pongo A, B, C. ¿Puede ser? Sí. No, no hay drama. No, no se martiricen por tonterías así. Que le pongan A, B. Yo, es más, a veces ni siquiera sigo una numeración. Así a veces le pongo A, a veces le pongo 2. Está bien, está bien. Sí, no, no, no hay drama, no hay drama. F de menos 1. ¿Qué sería? Menos 1 al cubo, menos 6 por menos 1 al cuadrado, más 9 por menos 1. ¿Bien? En este caso, sería menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos 1 al cubo. Menos por menos me va a dar más. Y este más por este menos me va a dar menos. O sea que el número que salga va a ser negativo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo una potencia impar. Si fuera par, siempre me va a dar positivo. Pero si es impar y el número negativo, este de aquí me da negativo. Y 1 por 1 por 1 me da 1. O sea que menos 1 al cubo es menos 1. ¿Bien? Después, menos 1 por menos 1. Es menos por menos, más. O sea, sería menos 6 por menos 1 por menos 1. Menos por menos se hace más, y 1 por 1 es 1. O sea que es menos 1 menos 6 por 1. O directamente menos 6. Más 9 por menos 1. ¿Se ve bien ahí en la pantalla? 9 por menos 1. Más por menos, menos 9 por 1, 9. Resultado final, menos 16. Esto sería F de menos 1. Menos 16. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno. Espera que copien. Dale. Listo. Bueno. Ya borré todo. Bueno, no importa, no importa. F de menos 3. ¿Qué sería? Menos 3 al cubo menos 6 por menos 3 al cuadrado más 9 por menos 3. ¿Qué nos quedaría? 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Qué símbolo? Negativo, porque tengo una potencia impar y un número negativo. Sería como multiplicar menos 3, 3 veces. Bien, después tenemos menos 3 por menos 3, eso nos va a dar 9. Y 9 por menos 6 nos da menos, menos algo. 162. Ah, no. ¿Estás segura? Yo creo que es menos 54. Está bien, 54. Pasa que yo puse 27, nada que ver. Después tenemos más 9 por menos 3. O sea que nos va a dar menos 9 por 3, 27. Y nos queda menos 27, menos 27, menos 54. Nos da que F de menos 3 es menos 108.
Bien, menos 3. ¿Es raíz de la función? ¿Es raíz de del polinomio? No. No, porque tiene que dar 0 esto. Si no, no es raíz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pasamos al siguiente. Bien, después dice g de x. Dice g de x es 2x más 3. Y te dice que lo reemplaces g de menos 3. ¿Cuánto te da eso? Y 2 por menos 3 más 3. Esto me da menos 6 más 3. O sea que g de menos 3 es igual a menos 3. ¿Es raíz? No. ¿Estamos? Listo. Bien. Ay, volví a borrar todo. Después te dice g de un número fraccionario de 3 medios. 3 medios es 1,5. Bien, ¿cuánto te da si reemplazas la x con 3 medios? Bueno, sería 2 por 3 sobre 2 más 3. Este 2 que está multiplicando se va con este 2 que está dividiendo. Y me quedaría 3 más 3. O sea que g de 3 medios, ¿cuánto va a ser? 6. O sea, lo que te pide el ejercicio es reemplazar y dame el valor numérico que te da reemplazando. Después, último ejercicio de la guía. Dice g de 0. ¿Y cuánto va a ser? 2 por 0 más 3. Este término se va a hacer 0. Y g de 0 vale 3. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos con el próximo. Dice. ¿Qué dice ahora? Dice, dado los polinomios, a ver, dice, te da. Te da P de X. Igual a un cuarto de X menos 3x cuadrada. Después te da q de x. Y dice que q de x es menos 2x al cubo menos 3x cuadrado. Y te da r de x, que vale 2x más 3. Y te dice, realice las siguientes operaciones entre estos tres polinomios e indique el grado del polinomio que te quede al final. ¿Bien? Entonces, primero te dice, haceme. Lo vamos a escribir de otro lado. Ejercicio 1. Te dice... 2
por px menos un tercio q de x. ¿Cuánto da eso? Te dice. Entonces vos lo que tenés que hacer es reemplazar p de x con su expresión y q de x con su expresión. Y te va a quedar de la siguiente manera. 2, porque tenemos un 2 que está afectando al p de x, ¿por qué? Por un cuarto de x menos 3x cuadrado. Menos un tercio por q de x. Menos 2x al cubo. Se ve todo, ¿no? Sí. Menos 3. Sí, se ve bien. X cuadrado. ¿Bien? Justito. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a separar en términos. O sea, tenemos un término aquí, hasta el signo menos, y otro hasta el final. ¿Bien? O sea, hay que resolver esto, esto, y después lo juntamos. ¿Distributiva será? Sí, señor. Ahora vamos a aplicar este 2, lo vamos a distribuir aquí y aquí. Y nos va a quedar lo siguiente. 2 cuartos de x menos, ahí lo vamos a escribir un poco más allá, 2 cuartos y un poco más arriba. 2 cuartos de x menos 3x al cuadrado, perdón, menos 6, 2 por 3, x al cuadrado. Y aquí lo podríamos simplificar. Este 4 se va con este 2 y nos quedaría un medio de x. En vez de 2 cuartos, es lo mismo. Queda simplificado nomás. Y después, ahora vamos a hacer la siguiente parte, que sería menos tengo menos un tercio por menos 2. O sea que este ya me va a dar más. Y tengo un tercio por 2. Eso es 2 tercios. ¿De qué? De x al cubo. Una pregunta, Mauri. Decime. ¿Por qué no distribuiste el primero de un cuarto? ¿Está distribuido? 2 por 1, 2. Yo te puse, a ver, si vos multiplicas 2 sobre 1, que sería 2 por 1 cuarto, te va a quedar, multiplicas derecho, te va a quedar 2 cuartos. ¿Bien? Pero resulta que 4 es 2 por 2. Entonces vos simplificas este 2 con este 2. Y te queda un medio. Ah, bien. ¿Lo ves? Sí. Bueno, entonces aquí, en vez de poner 2 cuartos de x, voy a poner un medio. ¿Bien? Después distribuimos esta. Ahora estamos distribuyendo esta de aquí. Y por último hay que distribuir el menos un tercio con el menos 3x al cuadrado. Con el último término. Como es menos un tercio por menos 3, el resultado va a ser positivo. Y resulta que me da 3 tercios. Y eso no lo puedo simplificar como 1. Si el 3 se va con el 3. X al cuadrado. ¿Lo ven? O sea, yo multipliqué el menos un tercio por menos 3, que si lo pongo en fracción es menos 3 sobre 1. Multiplico derechito, me queda más 3 sobre 3. Cancelo el 3 con el 3 y me queda 1 sobre 1, que es 1. ¿Me siguieron aquí en el último paso? Si no, lo explico de nuevo. De nuevo, desde el más, porque me perdí. Bueno,
Perfecto. El anterior, el anterior. ¿Acá? Y ahí. Mira, nosotros ya distribuimos este 2 aquí y aquí, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a distribuir el menos un tercio. Lo vamos a distribuir aquí y aquí. Bien. ¿Bien? Hagamos la distributiva. Sería menos un tercio por menos 2x al cubo. ¿Sí? Sí. ¿Menos por menos? Más. Perfecto. Entonces el signo es más. Y tengo un tercio por 2. ¿Cuánto te da un tercio por 2? Dos tercios. Dos tercios. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. Hazlo con la calculadora, no hay problema. Sí. ¿Dos tercios de qué? De x al cubo. ¿Bien? Sí, la x estaba aquí, ¿no? Sí. Bueno, ¿me entendiste hasta aquí? Sí, sí. Bueno, hagamos la otra distribución. Uno por dos, y claro, hice mal, era con la calculadora también. Bien. ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Sí, Mauri. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Tengo menos un tercio multiplicado por menos 3x al cuadrado. Menos por menos. Más. Es más. Y un tercio por 3, multiplícame. Un tercio por 3. Uno. Uno. ¿Por qué? Es lo mismo que pones 3 sobre 3. O 4 sobre 4. O 100 sobre 100. Es 1. ¿Bien? ¿Un qué? 1 por x al cuadrado. ¿Bien? Entonces me quedaría así el polinomio semi-resuelto. ¿Qué me falta ahora? Y bueno, juntar patitos con patitos. Zapatos con zapatos y calculadoras con calculadoras. O sea, aquí tengo un término con x al cuadrado y aquí tengo otro término con x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, sí. Vamos ordenando. Otro x al cubo no tengo. Así que lo bajo. 2 tercios, está muy abajo. 2 tercios de x al cubo. ¿Qué sigue? Los términos con x al cuadrado. Tengo 1x al cuadrado menos 6x al cuadrado. ¿Cuántas x al cuadrado me da eso? Menos 5x al cuadrado. Perfecto. Menos 5x al cuadrado. Y al último me queda el término que está elevado a la 1. O sea, más un medio de x a la nada, a la 1. Bien, entonces aquí esta es la solución de esta pregunta. ¿Qué pasa si a p de x lo multiplicas por 2 y lo restas a un tercio de q de x? Da esto. No me acuerdo qué pedí el ejercicio. Dice, bueno, realice las operaciones e indique el grado del polinomio. ¿Qué grado de polinomio tiene esto? 3. Grado 3. Es un polinomio, se arma otro polinomio, es el resultado, ¿cierto? Fíjate que aquí estoy restando un polinomio a otro polinomio. O sea que el grado del polinomio no va a variar, porque fíjate que aquí tengo un grado 3, aquí arriba. O sea que el grado de la suma y resta de polinomios no varía. Ahora, ¿qué pasa si vos multiplicás polinomio? El grado aumenta. Y si vos dividís polinomio, el grado se reduce.
Claro, está bien. Se mantienen las operaciones elementales, digamos, entonces. Exactamente. Esto es lo mismo que sumar y restar, solamente que con polinomio. Fíjense, vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Ya copiaron? Sí, de mi parte, sí. Yo también. Bien. Fíjense que el ejercicio 2 les dice, les dice Q de X multiplicado por R de X. Bien. Fíjense que Q de X, el grado más grande de Q de X es 3 y el grado más grande de R es 1. O sea que lo más probable es que acabemos con un polinomio de grado más grande que grado 3. Probablemente grado 4. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y bueno, hay que reemplazar. Q de X, que es menos 2, X al cubo, menos 3, X cuadrado. Todo eso multiplicado por 2x más 3. Un segundo, chicos, voy a ir a buscar un poco de agua. Fíjense si lo pueden plantear. Bueno. Fíjense que esto hay que hacer una distributiva doble. Ahí vengo. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Distribuyendo en todo lado. ¿Por qué? Porque como son dos binomios multiplicándose, lo que tengo que hacer es multiplicar este término por este y por este. Y después tengo que multiplicar este término por este y por este. Así yo me aseguro de que todo esté distribuido correctamente. Cada cosa se haya multiplicado con cada cosa. ¿Bien? Entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a poner... bueno, voy a hacer un poco más chico esto. Bien, empecemos con este. Menos 2x al cubo por 2x. Bueno, este símbolo es positivo. Este es negativo. Ya sabemos que esto va a ser negativo. Menos por más, menos. Vamos a ponerlo aquí para que nos dé espacio. Menos. 2 por 2 nos va a dar 4. X cuarta quedaría, ¿no? Claro, y x cubo por x... X cuarta. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna. No. Listo. Ahora, lo mismo, pero aquí, con el 3. Menos 2x al cubo por 3. Y bueno, eso sería menos 2 por 3, menos 6x al cubo. ¿Bien? Eso estaba fácil. Vamos con este. Menos 3x cuadrado por 2x. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. X cuadrado por x al cubo. Bien, y faltaría, ¿qué nos faltaría?
nos faltaría este de aquí con el 3. Menos por más, menos. 3 por 3, 9. X cuadrado por nada, X cuadrado. ¿Bien? Entonces ya distribuí. Ya está todo distribuido. Y el polinomio que me queda es este de aquí. ¿Bien? Quiero que me digan, primero, ¿qué grado tiene? 4. Grado 4. Claro, es de grado 4. Perfecto. ¿Y cómo quedaría ordenado? Tendría que sumar, sería restar esos semejantes que están ahí. ¿Y esto me daría? Sí. Menos 12x al cubo. Bien. Menos 9x al cuadrado. Menos 4x a la cuarta. Y ese que sería el polinomio ordenado, no completo. Pero no importa, sí. No me pide que lo complete. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, prof. ¿Sí? Bueno. Vamos al siguiente. hay dos formas de resolver divisiones. Fíjense que el próximo ejercicio es P de X sobre R de X. ¿Bien? Hay dos formas de resolver los polinomios. Si no me equivoco, ya vieron. Una es con Ruffini. Y la otra es la que vamos a usar ahora, que es como hacíamos en la primaria. Fíjense. Reemplazamos. Decimos, bueno, P de X dividido en el R de X. Bien. Si yo reemplazo, me queda menos 3 X cuadrado más un cuarto de X. Fíjense que para dividir siempre se ordena de mayor a menor. Siempre se ordenan los polinomios de mayor a menor. Por eso no puse un cuarto de X menos 3X cuadrado. Y aquí lo mismo. También se pone ordenado. 2X más 3. ¿Bien? Ahora, yo tengo que encontrar aquí un número que multiplicado por 2X me dé 3X al cuadrado. ¿Por qué un número lo puedo multiplicar? Bueno, si yo lo multiplico por menos 3 medios por 2X, fíjense, menos 3 medios por 2X, me quedaría, este 2 se cancela con este 2, menos 3X, me falta una X, así que hay que ponerle una X aquí. Bien, o sea que me quedaría menos 3 medios de X por 2X igual a este 2 multiplicando, se va con este 2 dividiendo, menos 3X cuadrado. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que este lo multiplico aquí y lo pongo el resultado aquí abajo. Menos el numerito que acabo de sacar. Menos 3X cuadrado. Y resto. ¿Bien? Y lo mismo tengo que hacer, o sea, si yo este número, menos 3x cuadrado, menos 3 medios de x, lo multipliqué por 2x, también lo tengo que multiplicar por 3. ¿Bien? O sea que menos 3 medios de x por 3 me da menos 9 medios. Menos 9 medios de X. Bien, y las X. Disculpa. Sí. ¿Puedes explicarlo todo otra vez? Porque la verdad es que me perdí. No hay problema, mira. Mira, vos tenés que dividir los dos, ¿verdad? Tenés que dividir P de X.
lo tenés que dividir en R de X. 2X más 3. ¿Bien? ¿Te acuerdas cuando dividías en la primaria? Que decías, bueno, 20 dividido en 5. Y tenías que poner un número aquí que multiplicado por 5 te dé 20. Cosa que vos lo restabas y te daba. Vos ponías 4, 4 por 5, 20. Lo restaba a los dos y era resto 0. Y el resultado de la división era 4. Sí. Bueno, esto es lo mismo, pero para polinomio. ¿Bien? Resulta que, por ejemplo, en vez de llegar a 20, lo que quiero hacer es, quiero llegar a este número. Quiero igualar este número. Quiero un número que multiplicado por esto, me dé esto. Cosa que yo lo pueda restar y lo pueda sacar el resto y me dé la división, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Ahora, ¿qué número multiplicado por esto me da menos 3x cuadrado? Bueno, yo ya tengo una x. O sea que si yo le pongo al número que estoy buscando, yo le pongo una x por x, me va a dar x cuadrado, ¿verdad? Al número que yo voy a poner aquí. Claro, sí. ¿Bien? Sí. Ahora necesito que me dé menos 3. ¿Qué pasa? Que si yo pongo menos 3 sobre 2 y lo multiplico por 2, me va a sacar este 2 de aquí y me va a quedar menos 3 aquí. ¿Verdad? Claro. ¿Tiene sentido? Entonces que yo le ponga menos 3 medios aquí. Ahora, sí, porque simplifican el denominador con el numerador, claro, del otro. Ahora resulta que el 3 no está ahí porque es fachero. Resulta que este número que yo acabo de poner aquí, que me sirvió para conseguir este número que yo quiero, también lo tengo que multiplicar por 3. Es como que la tengo que aplicar a la distributiva. ¿Me entendés? Sí, es lo mismo, claro. Como se divide, claro, el número de más de una cifra. Ahora, al menos 3 medios de x por 2x, ya lo hice. Me da esto. Ahora, ¿cuánto me da menos 3 medios de x por 3? ¿Menos 9 medios? Menos 9 medios... Algo más hay que falta. X. Claro, ¿verdad? Menos 3 medios de X. Medios. X, ¿verdad? X, sí. A las X, fíjate que este es exponente 1, hay que ponerlas con las X de exponente 1. O sea que yo a este número lo voy a poner aquí. Menos 9 medios de X. Para, voy a hacer. Acomodo un poquito. O sea, no voy a cambiar nada. Esto era menos 3 medios de X. Es para que quede visualmente mejor nomás. Bien. Y lo pongo en la misma columna. Este con este, este con este y este con este. ¿Qué hacíamos después? Cuando ya teníamos el número, restábamos. Este menos este, ¿cuánto me va a dar? Cero. Cero. Que es lo que yo quiero. Quiero que se cancele para seguir con el de al lado. Con el de al lado y con el de al lado hasta que el último ya me quede el resto y me quede la división. Bien, y aquí me queda un cuarto de X menos 9 medios de X. ¿Cuánto da un cuarto menos 9 medios? 19 cuartos de X. ¿Cuánto? 19 cuartos. 19. Bien, entonces me queda
19 cuartos de X. ¿Bien? Ahora yo tengo que buscar... ¿17 cuartos me da a mí? Menos 17 cuartos. Menos 17 cuartos. 19 o 17. Menos 17 me da a mí. A ver, un cuarto menos 9 medios. Es más 9 medios, porque cambia de signo. Perdón. Sí, más 9 medios. Me da 19 sobre 4. Ese era el tema. Yo le puse mal el signo, disculpe. Bien, es 19 sobre 4. Bien. Y ahora estoy en... Vuelvo a hacer lo mismo que vengo haciendo. ¿Qué número multiplicado por 2x me va a dar 19 cuartos? Y puedo usar el mismo truco. Decir, bueno, x, si yo le pongo una x, me va a quedar x por x, x cuadrado. No me sirve, es muy grande. Necesito x a la 1. O sea que x no lleva. ¿Bien? Si yo 19 le pongo, octavos, podría ser. Claro, 19 octavos. Es como decir, o sea, 19 octavos es lo mismo que poner 19 sobre 4 por 2. Y multiplicado por el 2x, este 2 se va a ir. Y me va a quedar 19 cuartos. Se va a ir con este 2, ¿me siguen? Y el x se lo lleva también. Entonces pongo 19 cuartos, y aquí, ¿qué número va? Más 19 octavos. ¿Me siguieron todos? No hay problema, pregunta. ¿Cómo esa fracción o cómo la sacan así de rápido? Eso es lo que... Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo necesito un número que me dé... Tengo que multiplicar 2x, ¿verdad? Por algo, para que me dé 19 cuartos. ¿Sí? Sí. Esa es la pregunta que te estoy haciendo. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿qué número multiplicado por 2x me da 19 cuartos de x? Y bueno, si yo pongo 19 cuartos y lo divido, y aquí lo multiplico por 2, este 2 se va con este 2. Y ahí me queda 19 cuartos de x, ¿verdad? Sí. Resulta que 19 sobre 4 por 2 es 19 octavos, porque es 4 por 2. Ah, sí. O sea que si yo multiplico 19 octavos, aquí te lo voy a poner, 19 octavos por 2, te va a dar 19 cuartos, que es lo que yo quiero. ¿Entendés? O si no, directamente hacemos la división, ¿no es así? O sea, hacemos, claro, 19 cuartos dividido en el primer en número, 2X, que sería 2. En 2, uh-huh. Claro, y te va a dar el número que estás buscando. Sí, también se puede hacer así. Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué hice yo? Terminemos aquí. Yo tengo 19 octavos por 2x, me da 19 cuartos de x. Y 19 octavos por 3, porque esto también lo tengo que distribuir, ¿cuánto me da? Menos 57 octavos, porque el 19 cuartos se cancela. Claro. Menos 50 y... Menos 57 sobre 7 octavos. Y resulta que yo lo que me queda aquí lo tengo que restar. Aquí hay un 0. 19 cuartos de X menos 19 cuartos de X. 0. Y el otro de aquí me queda menos por menos más 57 octavos. Y queda así. No lo puedo dividir más, porque fíjense que este es como x a la 0, este es grado 0 y este es grado 1. No puedo dividir un número,
un grado más, un polinomio de grado más chico por uno más grande. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Yo puedo dividir polinomios de igual grado o que este sea de grado mayor a este. Pero si este es grado más chico que este, no se puede. En este caso, este polinomio es más grande que este polinomio. Entonces no puedo seguir dividiendo, el resto es esto. ¿Bien? Grado. Y la respuesta que estoy buscando es esta de aquí. O sea, la respuesta sería menos 3 medios de x más 19 octavos. Y un resto de 57 sobre 8. ¿Estamos? Ese es el ejercicio 3. Es un poco complicado esto de dividir polinomios de esta forma, por eso se inventó Ruffini. Bien, creo que ya es lo último que vamos a resolver así. El resto ya son todos con Ruffini, que es mucho más fácil, mucho más metódico. No tienen que andar pensando tanto. Bien, pero la respuesta de este ejercicio es esta y este es el resto. ¿Todos de acuerdo? Ah, y te pregunta, ¿qué grado tiene la respuesta? 1. Grado 1. Perfecto. Avísenme así, borro. Listo. Por mí también. ¿Termina? Bien. El último ejercicio de la actividad 3 te dice... P de X al cuadrado. Bien, o sea, sería escrito bien P cuadrado de X. O sea, sería como poner P de X multiplicado por P de X. ¿Sí? Este está fácil. Te dice, y bueno, ¿y P de X cuánto vale? Y bueno, P de X es menos 3x cuadrado más un cuarto de x multiplicado por qué? Por lo mismo. Menos 3x cuadrado más un cuarto de x. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer aquí? Tengo dos binomios que se están multiplicando. Y hay que... ¿Distributivo también? Gracias. No me sale la palabra. Sí, hay que hacer distributiva. Este chiquitín con este y este. Y este chiquitín con este y este. Que todos bailen con todo. Entonces, nos quedaría. Empecemos por aquí. Menos 3x cuadrados por menos 3x cuadrados. Empecemos con los signos. Menos por positivo. Menos. Claro, más. Vamos a poner aquí porque... Después no me da el espacio. 3 por 3. 3 por 3, chicos. 9. 9. Y x cuadrado por x cuadrado. X a la cuarta. Perfecto. Qué genio. Ahora vamos con menos 3x por un cuarto de x. Menos por más. Menos. 3 por un cuarto les va a dar 3 cuartos. Cuarto. 3 cuartos. Y x cuadrado por x. X cúbica. X al cubo. X al cubo. Perfecto. X al cubo. Bien.
Después, un cuarto de x por menos 3x cuadrado. Es lo que acabamos de hacer literalmente. O sea, es menos 3 cuartos de x al cubo. La multiplicación es conmutativa. Si hago este con este, es lo mismo que este con este. Y al último me queda más un cuarto por un cuarto de x al cubo. ¿Más por más? Más. Más. ¿Un cuarto por un cuarto? ¿Un octavo sería? Sí. ¿Y x por x? Cuadrado. Este es el polinomio que nos queda. ¿Qué hay que hacer? Hay que unir esto. ¿Por qué? Porque tienen el mismo grado. Decime. Un cuarto me da 1 sobre 16. A mí también. Porque sí da 1 sobre 16. ¿Será que lo hice apurado? 1 sobre 16. Tienes razón. ¿Y el otro no es menos 3 medios en vez de menos 3 a la cuarta? Sí. No, yo copié mal. No, para que copié mal. Sí. Menos 3 cuartos, menos 3 cuartos me da menos 3 medios. X al cubo. Más 1 sobre 16X cuadrada y 9X a la cuarta. Fíjense que yo multipliqué dos polinomios de grado 2 y me dio un polinomio de grado. ¿Qué grado me dio? 4. De grado 4. O sea que si yo multiplico polinomios, aumentan los grados. Y si yo divido polinomios, se reducen los grados. Bien. Después. Ahí Dios. ¿Qué dice después? Bueno, eso sería el ejercicio 3. Sería como una mezcla de ejercicios combinados con polinomio. Ven que no es nada demasiado distinto, es las mismas reglas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos en que tenemos sueño y calor. Ay, sí. No sé si se escucha, pero tengo un ventilador aquí en la nuca, porque si no... No sé. Allá en la costa es más fresco, ¿no? De día. O es solo por la tarde. Sí, pero me tuve que venir a La Rioja ahora porque tenía clases de laboratorio ayer. Hace un calor encima acá hoy. Sí, está tremendo. Bueno, ejercicio... Vamos, son 5 actividades. Si le metemos pata, tal vez llegamos. Si no, me queda esta clase, la que viene. Supongan que terminamos la clase que viene. El 27, ¿les parece que les tome no va a ser un parcial, pero va a ser un par de preguntas así y ejercicio como lo que venimos haciendo para ver si están para rendir, porque el otro fin de semana ya tendrían que rendir con la profe Marcela. Y ese sí ya lleva nota. O sea, yo no le... Sería un para el que quiera lo mío. Sí, Mauri, sí. Sí, sí. Me parece. Yo diría genial. Que prepare los ejercicios más difíciles, los voy a los echar, peores sí. De cada unidad. Sí, total, no, o sea, no les voy a poner la nota en ningún lado, así que mejor si les exijo. Ya van a llegar al parcial sobrado. Buenísimo. Bueno, ejercicio 4. Esto también lo tengo que borrar. Dice, realice la división de p de x dividido en q de x, aplicando Ruffini e indicando el valor de lo que saque, c de x, sería el resultado, y de r de x, o sea, el resto. Bien, si es que queda, obviamente. Entonces vamos a anotar. P de x
¿Qué es p de x? Es 2x al cubo más 3x a la cuarta más 3x al cuadrado más 2 menos x. Prefiero que lo ordenemos. ¿Esto está completo? Pregunta. Sí, creería está que completo. Sí. Perfecto. ¿Está ordenado? ¿No le falta la parte que no tiene x? El independiente, pero sí lo tiene. Sí, lo tiene. Ah, sí, lo tiene. Más sí, 2. Lo tiene. Oh, chiquito. O sea, sí. No lo vi. 4 años de carrera van a destruir su caligrafía, chicos. Sí. Perdón. Cuestión. ¿Está ordenado? No. Lo ordenemos. No, hay que ordenar de mayor o menos. Díctenme. 3x cuarta. Sí. Más 2x cúbica. Más 3x cuadrada. Menos x. Y el otro, más 2. Ahí está. Más 2. Bien. Aquí sería el polinomio p de x, ordenadísimo. Y me dice q de x, que es el polinomio por el que yo lo tengo que dividir, es x menos 1. Fíjense. ¿Ya vieron Ruffini? Esta mañana, sí. Perfecto, entonces están fresquitos. Genial. Bueno, a ver. Oli. Yo te iba a preguntar si se estaba moviendo, pero capaz que yo me estaba viendo mal. A ver, para, vamos a acomodarlo. Está viejo ya el trípode este que tengo. El otro día se me cayó el trípode en medio del parcial. No. No, yo me quería morir. ¿Cómo es el trípode? ¿Quién lo sabe? Es una... Así, ¿eh? Un cosito y tiene un enganchecito que está puesto en el teléfono. Pero como que le falta un tornillo o algo. Está viejo, no sé, vino fallado. Es heredado, así que... Acaba y es regalado. No se le mete al viento. Bien, a ver, ¿se ve bien ahí? Sí, Mauro. Sí. Bueno, entonces tengo mi polinomio. Tengo el polinomio por el que lo quiero dividir. Bien. A ver, esta mañana seguramente que la profe Marcela le... No entré, pero hay dos opciones. O les di una explicación muy larga de por qué, quién era Ruffini, la historia un poco, y después les explico cómo funciona. O, no, o se puso a explicarle la parte de polinomio. ¿Bien? O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando, a ver, ¿cómo se hace Ruffini? Veamos cómo se hace Ruffini. Para Ruffini, lo que se hace es una tablita estilo así. ¿Bien? Lo vamos a poner más recta. Bueno, ponele que hay. Opa. Quieto. Ah, ya sé que es lo que está fallando. Ahí está. Bueno. Seguro que le hice una tablita tipo así. Y... se completa de la siguiente forma. En la parte de arriba se coloca el polinomio. En realidad se colocan los índices de los polinomios. Los coeficientes. Entre paréntesis, los números. El 3, el 2, el 3, el 1, el menos 1 aquí. El más 2. Se colocan aquí arriba. De forma completa y ordenada según el polinomio. O sea, por eso les hice ordenar y completar esto antes. ¿Cómo iría esto? Bueno, primero va el más grande, el 3. Después del que le sigue, 2. Después del que le sigue, 3 de nuevo. Después del que le sigue, menos 1. Fíjense que esto es un menos 1 aquí. Y al último, 2. ¿Bien? No, vamos a poner un poquito más aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, fíjense
el denominador sería de la fracción, por lo que yo lo voy a dividir. Fíjense que es x más algo, o x menos algo. Bien, el número que ustedes van a poner es este número, pero cambiado de signo. O sea, aquí van a poner 1. Bien, siempre cambio de signo. Si yo les pongo aquí x más 3, ustedes aquí me ponen menos 3. Si yo les pongo aquí x más 17, aquí me van a poner menos 17. Y si yo les pongo, como en este caso, x menos 1, aquí me van a poner más 1. ¿Bien? Siempre cambiado de signo. ¿Por qué? De momento no importa. Ahora les estoy enseñando cómo se resuelve. Si quieren, después se los explico. ¿Bien? Entonces, ya con esto completo, se resuelve de la siguiente forma. El número que está aquí, lo bajan. El primer número lo bajan. 3. A este número de aquí, ustedes me lo van a multiplicar por este número de aquí. Y al resultado, lo van a poner al final de la segunda fila. De la segunda columna. Bien, esto hagan de cuenta que son columnas. Columnas imaginarias. Porque no se las suele dibujar. Pero para que se ubiquen. Bien, entonces voy a bajar la primera columna. Multiplico por el número que tengo aquí. Y lo pongo en la segunda columna. En este caso, ¿qué número tengo que poner? 3 por 1, 3. Y resuelvo. Esto es un más 2 y esto es un más 3. Más 2 más 3 me da 5. Bien. Este 5, lo mismo. Lo voy a volver a multiplicar por el número que tengo aquí. Y lo voy a colocar en la siguiente fila. En este caso, la tercera fila. Bien. 5 por 1. 5. ¿Bien? Este 5 más 3 es 8, ¿así? Exactamente, 8. Ahora, 8 por 1, 8. O menos 1 más 8, ¿cuánto me da? 7. 7, perfecto. 7 por 1, 7. 7. ¿Y 7 más 2? ¿2 o 2 más 7? 9. 9. Bien. Entonces me quedaron esta serie de números aquí abajo que parece que no tienen sentido, pero resulta que esos son los... A ver, el último número que les toque aquí, esto es el resto. ¿Bien? Y todos los otros números que quedaron aquí son los coeficientes de la división, del resultado. ¿Cómo se ponen? Y bueno, 3, si yo tenía x a la cuarta, le voy a bajar un grado al polinomio, porque estoy dividiendo, le voy a bajar un grado. O sea que en vez de tener x a la cuarta, va a ser 3x al cubo. Más 5. 5x al cuadrado. Oh, no se está viendo. A ver, esperen. A ver. Ahí va. Lo que les decía que estos números que quedaron aquí van a ser los coeficientes del polinomio que va a ser el resultado. ¿Bien? El c de x. Este de aquí es el r de x. El resto. Y esto de aquí les va a dar. Bajo el número, le bajo un grado al polinomio original. O sea, en vez de poner x a la cuarta, pongo x al cubo. Y lo voy bajando. Más 5 por x al
cuadrado más 8 por x a la 1. Bueno, x directamente. Más 7. Bien, entonces el resultado es este. Y el resto que les queda es 9. Igual a r de x. Bien, así se resuelve todo el ejercicio de Ruffini. ¿Alguna duda? ¿Lo entendieron? ¿Quieren que hagamos? Bueno, este es el ejemplo 1. Por eso me encantan las tutorías. No le entendí nada a la profe, además de que se me iba el internet. Claro, ¿eh? Es bueno que tengan esas dudas, que pregunten. ¿Bien? ¿Alguna? Ahora se ve, claro, la definición del grado que decías vos hace rato. Que la división disminuye el grado. Porque claro, viste que fíjense, aquí grado 4. Ahí yo aquí la divido por una de grado 1. O sea que le va a bajar un grado. Claro. Porque es como poner x a la cuarta sobre x. Te va a dar x al cubo. ¿Cómo le baja un grado? Bien, y lo ponen aquí. Y lo completan. Y el último número, nunca se olviden, porque si no les va a quedar, o sea, les va a volver a quedar una, si no se dan cuenta, le van a poner 4, 3, 2, 1, y le van a poner 9, más 9. Pero este último número es el resto, no vayan a confundirse ahí. No lo mezclen con estos otros números que sacan aquí. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio, a ver si... No. Bien, y el 1 ese que cambiamos nosotros al opuesto, ¿es porque la división es una resta, sería? El 1 que utilizamos nosotros de Q de X, ¿lo cambiamos al signo opuesto porque sería una resta la división? ¿Sería por eso o porque lo cambiamos nosotros? Mira, lo cambiamos de signo porque, a ver, déjame explicarte... A ver, déjame si el segundo es... Pucha, justo ninguno de estos. Se le cambia de signo principalmente porque, mira, vos, por ejemplo, si vos tuvieras una ecuación, no sé, 2x, o a ver, algún tipo de polinomio, vos podrías construir un polinomio, es que, a ver, ¿cómo te lo doy sin explicarte funciones? Se pone el signo negativo, o sea, se le cambia de signo, porque la fórmula es esta, o sea, es x menos a. Esta es la fórmula que se usa, que vos... Ay, sí, qué buena pregunta que me hiciste, ¿eh? A ver, se le cambia de signo, porque, por ejemplo... Las raíces de un... ¿Sabes lo que son las raíces de una función? Si yo te pongo 2x cuadrado más x más 2. Las raíces son los números que vos intercambias aquí en x y que al final te da 0, ¿verdad? O sea, yo te dije... ¿Cómo vemos al principio? ¿Qué? El término independiente es... El opuesto del término independiente es lo que dice la teoría que se coloca. Claro. Es el opuesto del término independiente que acompaña eso. Lo que yo te quiero explicar es por qué se lo pone. Sí, eso quería saber. Resulta que vos a esta ecuación la podés expresar, si vos le sacas las raíces, o sea, esta es una ecuación, yo te dije que las raíces son los números, ponele, ahí está, menos 3. Si vos ponele que esta es f de x, ¿verdad? ¿Me seguís? 2x cuadrado más x menos 3. F de 1 es 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 3. Sería 2 más 1 menos 3, 0. ¿Verdad? O sea que 1 es raíz de 0, es raíz de esta función. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo x con 1, el resultado me da 0. Es una raíz. ¿Bien? Resulta que como es una raíz cuadrada, tiene dos raíces. Que ya te digo cuál es la otra.
polinómica, segundo grado, 2, 1, menos 3. Resulta que una raíz es 1 y la otra raíz es menos 1,5. ¿Bien? Si vos reemplazás menos 1,5 aquí y menos 1,5 aquí, f de menos 1,5 es 0 también. ¿Bien? Pero vos, o sea que vos podrías expresar esta función como la x menos 1 por x más 1,5. Fíjate, si vos haces la distributiva de esta, te va a dar esto. Te va a dar esta ecuación. ¿Bien? O sea, esto y esto es lo mismo. Fíjate que puse la raíz, pero la puse cambiada de signo. Y aquí también. Fíjate que esto era, la raíz era menos 1,5, yo aquí puse 1,5. Y aquí la raíz era 1, y aquí la puse como menos 1. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos expresás el polinomio así, la raíz es el inverso. ¿Cuál es la raíz de x menos 1? Y 1. Porque es el opuesto. Para que me dé 0. Si esto me tiene que dar 0. Bien, es bastante complicado. No sé si me entendiste. Bien, ahí, en ese pero, último ejemplo. Claro, claro, claro. Es un poco más complejo y lo vas a ver en funciones, cuando empiecen a ver funciones. Que es, si no me equivoco, lo que sigue de esto ya es análisis de funciones. Sí. Conjuntos numéricos. Bien, esto gracias. Ya lo vas a entender a mitad de año. No te hagas drama. Ahora, lo que tenés que saber ahora para probar el cursillo es que vos vas a usar el opuesto de este número. O sea, vas a usar 1. Bien, veámoslo con el segundo ejercicio. Fíjate. Ejercicio 2. Siento que me te di una vuelta al pedo así como para pasear nomás. No, pero igual sí. Yo me imaginé la función tocando el eje de abscisas en esos números. Claro, fíjate, si la función fuera así, las raíces son estas. O sea, sí. El punto donde la función 2x cuadrado más 2x menos 3 da 0. Y 0. Claro, por eso me imaginé yo de la función. Fíjate, la raíz, fíjate, una ecuación lineal. X más 2 es una cosa, algo así. Fíjate que cruza, tiene una sola raíz. Toca una sola vez este eje. Y fíjate, por ejemplo, que hay ecuaciones como ecuaciones al cubo. No sé, x al cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 2. Que hacen una cosa así. Taca, taca y se van para arriba. Entonces, tocaron tres veces 0. Entonces, esto no siempre ocurre, ¿no? Pero por lo general, ¿cuántas raíces tiene un polinomio? Las mismas que el número de grado. ¿Bien? Si fuera x a la cuarta, tendrías 4 raíces. ¿Bien? Claro. Sí. Bueno. Entonces, decíamos de Ruffini. Sí. X más 2 menos X cuadrado y Q de X es X más 3. ¿Bien? Bien. ¿Qué hay que hacer antes de poder aplicar Ruffini? Completar y ordenar el polinomio. Si no, no se puede aplicar Ruffini. O sea, ¿cómo quedaría ordenado y completo este polinomio? Si alguien me puede dictar. X quinta más 0x cuarta más 0x ¿sí? cúbica menos x cuadrada más 0x más 2. Bien.
porque les hago completar, usted me va a decir, si este término se hace 0, 0 y esto es 0, ¿por qué lo tengo que poner? Porque para su fin importa. Dividir. Exacto. Fíjense, vamos a aplicar lo mismo de recién. ¿Qué número voy a poner aquí? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Perfecto, el opuesto de esto. Y ahora voy a poner los términos en orden y completos. O sea que tengo que poner 1, 0, 0, menos 1, 0 y 2. No me puedo saltar a ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se tiene que hacer esto antes de aplicar su fin. Bien. La parte numérica sería... La parte numérica, los coeficientes. Este 1, este 0, este 0, este menos 1 que hay aquí, que no lo ponemos. Este 0 y este 2. ¿Bien? Todos los coeficientes. Y ahora resolvemos. Empezamos de izquierda a derecha. Pillamos el primer número. Como aquí no hay nada, directamente lo bajamos. 1. 1 por menos 3. Menos 3. Taca, lo ponemos aquí. Menos 3. 0 más menos 3. Menos 3. Menos 3. Bien. Menos 3. Por menos 3. 9. Más o menos 9. Positivo. Perfecto, positivo. 0 más 9. 9. No la dude. 0 más 9 es 9. 9 por menos 3. Menos 27. ¿Menos cuánto, perdón? 27. Menos 27. Menos 27, menos 1. Menos 28. Perfecto. Menos 28. Saquen la calculadora. Menos 28 por menos 3. 84. Positivo. 84 positivo. 84 positivo. 0 más 84. 84. Y 84 por menos 3. Daba menos 252, ¿puede ser? Sí, ¿no? A mí me dio lo mismo. A ver. 252 negativo. Perfecto. Menos 252. ¿Más 2? Menos 250. Bien. Ahora, ya no tengo nada más para operar. El último número es el resto. A ese le ponemos X. A ese le ponemos así. El resto, la función o el polinomio resto, vale menos 250. Eso es lo que me sobra. ¿Y cuánto es lo que vale la función que sale de la división? A ver, aquí tengo los números, díctenme cómo sería la función ya completa. X cuarta, menos 3x al cubo, más 9x cuadrada, menos 28x, más 84. Perfecto. ¿Eso qué es? C de x, la solución. El sí. Resultado de la división. ¿Estamos? Sí. Sí. Perfecto. ¿Está copiado? ¿Tengo que poner R de X como resto? Así. Sí. Si yo no pongo R de X, significa que R de X es cero. Y eso está mal. Porque R de X no me dio cero, me dio menos 250. Va a haber... Si le pongo el 1, la profe me lo va a tachar y me lo va a tomar como mal. Adelante. ¿A qué? A X al cuadrado... Ajá. No. Es que no te lo puedes tomar mal porque está técnicamente bien. Si te pone que está mal, búscate un abogado y denunciala porque vas a ganar. Qué gracioso que está.
Igual no creo que, o sea, si quieren aprobar, yo no denunciaría a la profe. Bien. No, sí, es re buena la profe. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Está todo copiado? Sí. Bueno, vamos al último ejercicio de la actividad 4. Es increíble cómo reniego en la clase porque no entendí algo y vengo a la tutoría, lo entiendo y me duermo chocha la siesta. Claro, es que así sí, ¿viste? Cuando entendés ya dormís tranquilo. Ahora, cuando nada, no entendés... Nada, de 2007, mira que ahora tengo que estudiar física. Cuando fin. El 27 creo que ya entendí física. Ah, bueno, pero tiene sí, tiempo. Bueno, sí. Pero si no, no se duerman en los laureles. Ojalá pudiera dormir. Sí, es como sí. Dormir. No sabes lo que me en hace falta el sueño. En primer año. Te haces mitad vampiro a mitad de la carrera. Bueno, mira. P de X, ejercicio 3. X al cubo, menos 2, más... Uy. Más 3x. Y q de x me da x menos 1. Bien, ¿qué tengo que hacer antes de aplicar Ruffini? Asegurarme de que este polinomio esté ¿qué? Ordenado. ¿Y qué más? Completarlo. Completo y ordenado. Y completo. Así, completo y con papas, como yendo a comprar un pancho. Lomito. También, no tengo plata para lo mismo. Tengo plata para Pancho. ¿Cómo quedaría el polinomio completo y con papa? X cubo más 0x cuadrado más 3x menos 2. Bien, entonces los coeficientes van a ser 1, 0, 3 y menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué número le voy a poner yo aquí? Uno, perfecto. Porque aquí tengo menos uno. Y hacemos. El uno baja. Ahí vamos a cambiar de color. El uno baja. Uno por uno. Uno. Cero más uno. Uno. Uno por uno. Uno. Tres más uno. 1, no, mentira, 4. 4 por 1, 4. 4 menos 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se perdió en este complejo sistema? No, 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 bien. Perfecto. ¿Cuál es el resto? ¿Cuánto vale el resto? R de X. ¿Cuánto, perdón? 2. 2, perfecto. ¿Y cuánto vale C de X? X cuadrado más X más 4. ¿Tiene sentido? Sí. X cuadrado más X más 4. Bien. Quedaría así. Esto es el resultado. Resto y resultado en sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Bueno, vamos al... ¿Están con ganas de hacer el ejercicio 5 o lo dejamos para la clase que viene? Como quieran, ¿no? El teorema de Shetter se le aplica esta vez, ¿no? Claro, es lo mismo, nada más que... A ver, teorema de Shetter... Bueno, dale.
Sábado, no, estaba esperando que digan que no. Sí, qué onda, en mi época decíamos, no, sí, la clase que viene lo vemos todo. No hacíamos nada. ¿Cómo me hace Laura? ¿Qué les pasó, chicos? Ingresantes. Bueno. Revoleaba el trapo. Dice, actividad 5. Dice, calcule el resultado de Ruffini, aplique Ruffini y verifique por el teorema del resto. Teorema del resto. A ver. ¿Cómo se los escribo? Sería así. Q de X sería, en este caso, fíjense en el caso 1. Q de X, ¿qué sería? X más 2, ¿verdad? Porque es el polinomio por el cual yo lo estoy dividiendo. Y P de X es igual a X a la quinta más 32. ¿Sí? ¿Me siguen? Actividad 5.1. Sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Este es el, lo que tengo que dividir y por lo que lo divido. Resulta que el teorema del resto dice que P de X es igual a Q de X por, ¿cómo lo estamos poniendo? Como C de X más R de X. ¿Bien? Es lo mismo que en una división. A ver. 20... 5, ponele 3, no, ponele 5, 4 por 5, 20, me queda 0, resto 0, ¿bien? Entonces, en este caso, el resto sería 0, Q de X sería 5, que es por lo que yo lo estoy dividiendo, P de X sería 20, y el resultado C de X sería 4, ¿verdad? Sí. Esto es como para que se ubiquen. Entonces, lo que te dice es que el número que vos tenés aquí es igual a la respuesta C de X multiplicada por el número que vos lo vas a dividir. 5 por 4 más el resto. En este caso era 0. En esto es 20. Entonces se cumple. Esto es el teorema del resto para una división de toda la vida. ¿Bien? Ahora, teorema del resto para Ruffini es exactamente el mismo, solamente que en vez de tener números, tenés polinomios. Y vos lo vas a colocar en este orden y lo vas a resolver a esto y te va a dar P de X. Siempre. Y si no me creen, lo vamos a hacer ahora. Estaba copiando este ejemplo, lo borraste, Mauro. No hay drama, no hay drama. Cópiate este ejemplo mejor. Sí. Cuando lo veas después, vas a decir, no, qué orgullo. Bien, P de X. P de X lo tengo que poner, pero así no. Así como está, me parece que le falta algo. Está ordenado, pero no está completo. O sea, sería 5X más 0X a la cuarta, 0X al cubo, más 0X al cuadrado, más 0X, más 32. ¿De acuerdo? Está completo ahora. ¿Alguna consulta, duda, que no me sigan? No, ninguna. Está bien. Ahí es Ruffini, lo que venimos haciendo. ¿Bien? O sea que mis coeficientes, los números que yo quiero para hacer Ruffini, ¿qué van a ser? 1, 0, 0, 0, 0, dije.
0 y 32. ¿Bien? ¿Y qué número voy a poner yo aquí? Menos 2. Menos 2. Perfecto. Cambiadazo de signos. Y ya está. Ya puedo aplicar su fin. Bajo el 1. Taca, taca, taca. ¿Qué pongo aquí? Menos 2. Menos 2. Menos 2 por menos 2. 4 positivo. 4. 4 más 0, bajo el 4. 4 por menos 2. Menos 8. Bajo el menos 8. Daría 16 positivo. Bajo 0 16. Más 16. Y ahí me daría menos 32. Lo resto y daría de 0. ¿Qué resto tiene esta división? Exacto. Exacta. Cero. Exacto. Resto 0. Bien. ¿Saben qué significa eso? Que menos 2 es raíz de esta función. ¿Bien? O sea que yo podría expresar esta función como esto multiplicado por un par de cositas más. De nuevo, me estoy yendo a funciones, no importa. ¿De la función es que esto, p de x? P de x, sí. Bien. Entonces, el resultado, bueno, me quedé sin espacio, espero que hayan copiado, pero c de x, perdón, r de x, ¿cuánto me da? 0. ¿Y c de x? X a la cuarta menos 2x al cubo y así, así. A ver, ¿cómo quedaría? X a la cuarta menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x más 16. ¿Bien? Sí, así. Bien, voy a anotar esto aquí arriba. R de X sí. Es 0. Ahí arriba no se ve nada. C de X es X a la cuarta menos 2X al cubo más 4X al cuadrado menos 8X más 16. Y R de X es 0. ¿Bien? Ahora me dice, aplique el teorema del resto. Ay, perdón, ¿copiaron? Yo copié. Sí. Bien, ahora te dice, loco, aplícame el teorema del resto para que corroboremos que lo que has hecho no ha sido una macana. O sea, el teorema del resto sirve para verificar nomás. Si son confianzudos. ¿Qué dice el teorema del resto? Me dice que P de X es igual a Q de X por C de X más R de X. R de X, ¿cuánto era? 0. O sea que a R de X lo dejo acá afuera. Ya murió. Es 0. Sí, es 0. Bien. Entonces, P de X es igual a Q de X más 2 por X a la cuarta menos 2X al cubo más 4X al cuadrado menos 8X más 16. Bla, 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 bla. ¿Verdad? La respuesta. C de X. ¿Bien? Y todo eso me debería dar P de X. Ahora. A ver, esto se va a alargar un poquito. ¿Qué tengo que hacer? Y distributiva. Esta X con este y este. Y este 2 con este y este. ¿Bien? Son muchos pasos, pero es simple, es distributiva. Sí. Bien, empecemos por el principio, diría mi abuelo. X por X a la cuarta.
Aquí a la quinta. X a la quinta. X por menos 2X al cubo. Menos 2X a la cuarta. Lo mismo aquí. X por 4X al cuadrado es 4X al cubo. Después tenemos. ¿Qué tenemos acá? Menos 8X al cuadrado. X por menos 8X. Más 16X. ¿Bien? Ahora, todo esto multiplicado por los 2. O sea que me quedaría 2 por X a la cuarta. Positivo. Más 2X a la cuarta. Más 2 por menos 2X al cubo. Me quedaría menos 4X al cubo. Más 2 por 4X al cuadrado. Más 8X al cuadrado. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, lo vamos haciendo. Último término. Más 2 por más 16. Me da más 32. Fíjense, toda esta cháchara enorme. Más de la mitad de los términos se pueden cancelar. Fíjense, tengo 2X a la cuarta, menos 2X a la cuarta, más 2X a la cuarta. Tengo 4X al cubo, menos 4X al cubo. Menos 8X al cuadrado, más 8X al cuadrado. Me salté algo. Está bien, ahí creo. No, creo que lo me salté. X16. A ver. Está bien, porque P de X es X a la quinta más 32. Sí, pero ¿y este 16? Ah, por el 16. ¿Cómo? Claro, es 2 por menos 8X, te daría menos 16. Y ese es el número que está faltando para cancelar. Menos 16. Uh-huh. Ah, aquí me olvidé de hacer. Claro, tienes razón. Me lo voy a poner aquí chiquito. Menos 16X, me faltó hacer este con este. Bien, y entonces este se cancela con este de aquí. ¿Y qué me queda al final? Me queda el 32, o sea, se va. Me queda P de X, que era X a la quinta más 32. Entonces ahí queda verificado. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Entendió de 10. Perfecto. Estoy confundida con un método que la profe nos dio esta mañana, en donde reemplazaba, creo que la raíz por el valor de X. La raíz por el valor de X. Uh-huh. Bien. Utilizamos el divisor, el signo opuesto sería claro, menos 2. Claro, reemplazo el valor de X por el término independiente. Sí. Sería menos 2 elevado a la quinta más 32. Y ahí resolviendo eso, nos daría la resta de menos 32 más 32 y quedaría igual eso a 0. Eso debería dar 0. Sí. Bueno, es lo que les decía. Menos 2, el opuesto, es ese valor y lo reemplazamos en X nosotros. Menos 2 a la quinta le va a dar menos 32. Sí. Más 32. Y ahí le daba el resultado 0. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el resto me dio 0. El resto cuando hicimos Fufini, cuando hicimos así, el último número de aquí,
era cero. Sí. Sí. Está bien. En la mayoría de los casos se aplica eso, ¿no? Por ejemplo, para corroborar el resto. Sí. O sea, para corroborar que hayan hecho roofing y bien, se utiliza sí. Esto, ajá. Esto que se llama teorema del resto. ¿Bien? Sí. Si a nosotros nos hubiera dado resto 10, aquí en vez de sacar este término, deberíamos haber puesto más 10. Pero como nos dio 0, en este caso no afectaba en nada. ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Sí. Yo no tengo drama, ¿no? Avisen, chicos, avisen. Bueno, dos ejercicios, ¿eh? Nos quedan dos. Dice, ejercicio 5B, ¿ah? A ver, para. Ejercicio 2. Dice, P de X es igual a qué? A X a la quinta más 32. Fíjense que es el mismo. ¿Qué pasó? Solamente que aquí U de X cambiaría. Sí, cambiaría. Pasa de ser X más 2 a X menos 2. ¿Bien? Y esta no daría exacto. No, esta tiene resto. Y como tiene resto, hay que tenerla en cuenta cuando apliquemos el teorema. Bien, esto era x a la quinta más 0x a la cuarta más 0x al cubo, na, más 32. ¿Sí? Bien, sí. O sea que tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 32. ¿Se ve bien? Hay que ir cambiando sí. De... Bien. 0, 0, 32. Bien. Dos positivos. Perfecto. Dos positivos. Así, sin dudarla. Bajo el 1 sería ahí. Y multiplico. 2 por 1, 2. Bajo el 2. Bajo el 2. 2 por 2, 4 positivo. Bajo el 4. Bajo el 4. 4 por 2, 8. Bajo, o pongo el 8, bajo el 8. 2 por 8, 30. Ah, 16. Bajo el 16. Y ahí multiplico 16 por 2, me daría de 32. Y ahí hago la suma de eso, me daría 64, creo. Sí. Un stack. Dije que era el Minecraft. bien, el resto. Entonces el resto es... De 64, Daniel. 64. Fíjense que el resto ya no es el 0. ¿Y cómo me quedaría la solución C? C de X. A ver. X cuarta más 2X al cubo más 4X al cuadrado más 8X más 16. Perfecto. Ahora. Bien. Teorema del resto. ¿Ya copiaron la parte de Ruffini? Yo sí la tengo, no sé lo demás. Listo, yo sí. Que borres lo rojo nomás. No, ahí va a quedar. Es datos. Bien. Entonces, de nuevo, el teorema dice así. P de X es igual a Q de X por C de X más R de X. Bien. Listo. Se ve tan. Ah, en la ventana.
Ok. Bueno. P de X. Reemplacemos. Q de X. Empecemos reemplazando desde aquí. Q de X vendría a ser X menos 2. Multiplicado por C de X, que sería todo esto. X a la cuarta más 2X al cubo más 4X al cuadrado más 8X más 16. Más el resto. 64. ¿De acuerdo? Sí. Esto, por huevo, nos tiene que dar este número de aquí. Este no es un número, es un polinomio. Nos tiene que dar este polinomio de aquí. Sí, el polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a distribuir como perro. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la X, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo quedaría? Quedaría X quinta, positiva. 2X cuarta, más 2X cuarta. Más 4X cúbica. Más 8X cuadrada. Más 16X. Bien. Y ahí menos 2X cuarta. Menos 4X cúbica. Menos 8X cuadrada. Menos 16X. Menos 32. Bien. Más 64. Bien, pero puedo, lo achiquemos en un término porque me quedé sin pizarra. 64 menos 32 me da 32 positivo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí, ahora sería cancelar o sumar lo semejante. Claro, o sea, aquí al final ahora me queda este, que es el opuesto de 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 este, y fíjense que me queda al final X a la quinta más 32. ¿Por qué te dio 32 positivo? ¿Cómo? ¿Por qué te dio 32 positivo? No me dio 32 positivo, me dio menos 32. Menos 2 por 16. Pero a este sí. Yo le tengo que sumar el resto. O sea que más 64. Ahí sí. Nada más que como yo me quedé sin pizarrón, te dije, bueno, 64 menos 32 me da 32 positivo. Claro, sí. ¿Todo de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, ¿terminaron de copiar? Sí. ¿Sí? Ok. Y nos despedimos. Vamos con el último, vamos que ya cerramos. Ya los dejo libres para que se pongan a estudiar, para que aprendan mucho con él. Bueno, dice. X a la cuarta menos 16. Y el otro, no sé qué dice, ¿verdad? Ah, X más 2. Bien. Y dice, bueno, aplique Ruffini, bla, 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 bla. Y verifique por teorema de resto. De nuevo, teorema del resto, P de X es C de X por Q de X más el resto.
o el polinomio resto. Bien, entonces, ¿qué necesitábamos antes de empezar a aplicar Truffini? Ordenarlo. Perfecto. ¿Y qué más? Ordenarlo, sí, ahí está ordenado. Completarlo. Ahí va. Más 0x al cubo, más 0x al cuadrado, más 0x menos 16. ¿Estamos de acuerdo? Completito. Compamos. ¿Cuáles serían los coeficientes? A ver, díctame. 1, 0, 0, 0, menos 16. Ajá. ¿Después? Menos 2. Menos 2. ¿Aquí? No, del otro lado. ¿Aquí? No, arriba. Arriba. Aquí. Nada, broma, broma. Menos 2. Perfecto. Segundo cuadrante, se le pueden decir. Primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Pero no importa, es una estupidez. Volvamos a la clase. Bien. El 1, lo bajo. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 más 0, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. 4 más 0, 4. 4 por menos 2, menos 8. Y ese lo bajo. Menos 8 por menos 2. 16. Me da 16. Y el resto me va a dar 0. Menos 16. Más 16 me da 0. O sea que ya sacamos una incógnita de la ecuación. R de X me da 0. Es una fracción, es una división exacta. No tiene resto. Bien. ¿Y C de X cuánto me da? X raíz cúbica menos X al cuadrado más 4X más 4X menos 8. Perfecto. Sí. Bien. Y ya tengo todos los datos que necesito. Ya tengo C de X, ya tengo Q de X, ya tengo R de X. Veamos si me da P de X. Ay, vamos, vamos. C de X. O bueno, Q de X. Q de X, ¿se ve bien ahí? Sí, ahí. X menos 2, perdón, más 2, multiplicado por X al cubo menos 2X cuadrado más 4X menos 8. Más 0. Distributiva. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto me da? Dicte. X a la cuarta más 2X al cubo. ¿Sí? ¿Menos o más? Más. ¿Más? Menos iría. Más por menos, menos. ¿Es más por menos? Menos. Sí. Menos 2X al cubo, sí. ¿Después? Iría positivo 4x al cuadrado. 4, sí.
Menos 8x. Bien, ahora vamos con el 2. Sería positivo 2x al cubo menos 4x al cuadrado más 8x menos 16. Más 0. Más 0. No, no sé por qué. No importa. Bien. ¿Qué pasa? Este chiquitín se va con este. Este se va con este. Y este se va con este. ¿Qué me queda al final?